observa, mira a tu alrededor. Miles son los problemas que aquejan, la garra que destroza el planeta. La indiferencia de la gente agudiza la miseria. No hay final feliz. Todo pesa en tu conciencia. Yeah.
con la droga y porquería. Solo te echo con las ideas. No lleva lejos y sin secuelas.
We'll be right back.
denuncias al sistema. Estudia para que aprendas la farsa del Estado, o súmate a él construyendo más miseria. La población. Entonces ya los estudiantes no éramos solos, sino era toda la comunidad. Entonces los padres de familia, la gente, toda la comunidad del municipio, sacaba todo lo que tenía en las casas. Vea, tenga palas, vea, tenga picas, vea, saque baldes. Entonces la gente, las piedras dañaban las ceras, o sea, picaba las ceras para vertir a la piedra. Agotados los atropellos vividos constantemente por parte de instituciones entrenadas por el Estado. Es la fuerza dominante, es la clase esclavizante, son las manos que torturan, es el poder que nos censura. Desapariciones, miles de encarcelados, compañeros abatidos, nunca podrán silenciarnos. Contra el gobierno opresor, piedras barricadas, rabia en tu interior. Contra el gobierno opresor. Que nunca muera la lucha popular, a pesar de las masacres de este estado criminal. A través de la historia, el pensamiento crítico y las voces de los miles de compañeros y compañeras que nos oponemos a este régimen esclavista y dominante han querido ser silenciadas por medio del exilio, la desaparición, el encierro y obviamente la muerte, ya que a los gobiernos capitalistas no les conviene para nada que las personas nos pensemos y busquemos caminos para derrocar este sistema excluyente y fascista. En este caminar hemos visto cómo cientos de compañeros han tenido que abandonar estas sus tierras. En este caminar seguimos escuchando los gritos de libertad que con fuerza rompen los muros helados y las rejas despiadadas del sistema carcelario. En este caminar vive aún la memoria. Viven en nuestros corazones todos aquellos compañeros y compañeras que han quedado en el camino, que han dado su vida por la libertad. Porque para nosotros no existe el olvido, no existe la impunidad. Para nosotros existen ideales y sueños.
voz de libertad. Contra el gobierno opresor, contra el gobierno opresor.
también te tocan como una red. Para ver si tú le sirves como carne de cañón, y a lo que se mueva tiren. Miras a tu alrededor, ves personas incatadas que caí están mejor, pues están ganando la taza viendo que en un momento los pueden estar matando. No te cierran con honores, con trompetas y disparos, pero orgullo de unos padres ya no está respirando. Pero también hay personas que como tú están ahí, esperando que toda esta pesadilla tenga fin. Las imágenes pasan tal vez en unos segundos, cuando de pronto también una bala de fusil. Mientras estás agonizando también te vas preguntando si lo que estabas esperando por fin había llegado. Por fin. Let's go.
Stop.
policía. O delincuencia, que lo mismo nos daría. Más atención